Bienvenidos a la presentación del módulo de tipologías de riesgos en los mercados financieros. En este módulo lo que vamos a hacer, lo que vamos a presentar, son una serie de conocimientos muy específicos en materia de riesgos. En primer lugar, definiremos cuál es el concepto riesgo y a raíz de dónde surge el concepto riesgo para cualquier tipo de inversor. Dependiendo de las posiciones que adopte cualquier inversor, estará incurriendo en una serie concreta de riesgos. Dependiendo del instrumento que haya utilizado para realizar la inversión, existirán una serie de riesgos inherentes a esta herramienta de inversión. Por lo tanto, en primer lugar, presentaremos cuáles son las distintas alternativas de inversión y cuáles son las distintas metodologías de riesgo que pueden afectarle. En primer lugar, donde nos vamos a centrar principalmente será en el concepto de riesgo de mercado. El riesgo de mercado es aquel riesgo que surge por mantener una posición en una inversión concreta y derivada de los distintos movimientos, de la dinámica que se produce en los mercados, la dinámica de cambios en los tipos de interés. Fijaros en que los tipos de interés van fluctuando. Existen distintos tipos de interés en función del, de, del tipo de deuda que estemos hablando, en función de la madurez, en función de cuál es el emisor de, del título de deuda. Por lo tanto, existe un amplio abanico de eh, posibles factores que afecten al mercado de los tipos de interés. Igualmente podríamos hablar del de el riesgo inherente a las eh, inversiones en divisas, cómo fluctúan los distintos mercados de divisas, cómo va cambiando las distintas cotizaciones de unas monedas frente a, a las otras. Por lo tanto, eh, tenemos una serie de elementos que serán claves y que tendremos que ir analizando para cada una de las herramientas de inversión. En primer lugar, donde nos vamos a centrar será en el riesgo de tipo de interés. Veremos cuál es el concepto del tipo de, de, de riesgo de tipo de interés, cuáles son las distintas metodologías que tenemos para medirlo, cuál es la definición del tipo de cambio. ¿Cuál es eh, la forma de calcular, cuál es el método de cambio eh, seguro que existe para unas, eh, para unas eh, distintas divisas que estemos intentando proteger del de riesgo de fluctuación en el mercado? El riesgo de precio. Veremos cuál es el concepto de riesgo de precio y cuáles son las distintas fuentes que originan este riesgo de precio. Al igual que eh, veremos el cálculo de las rentabilidades de los rendimientos ex-ante es decir, con previsión, con anterioridad a que estos surjan. Finalmente veremos otro tipo de riesgos que también es importante comprender, también es importante conocer, pero vamos a analizar con menor profundidad. Finalmente, lo que haremos es, una vez presentados los distintos tipos de riesgos que nos pueden afectar vía mercado, analizaremos cuáles son las metodologías disponibles hoy en día, cuáles son las más utilizadas, eh, principalmente la metodología VAR, y al mismo tiempo presentaremos una serie de alternativas al VAR en los momentos en los cuales esta metodología se quede corta o no sea capaz de medir correctamente el riesgo que queremos controlar. Muchas gracias por vuestra atención.